Gracias. Gracias, gracias. Pues sí, ya me presentaron, ya algunos ya nos conocemos, ya ahí veo caras conocidas, así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a platicarles un poquito sobre la moda contemporánea y los textiles mexicanos, que es un tema muy bonito, pero muy delicado también en lograr esa mezcla de textil con lo artesanal, con lo tradicional. Es lo que ahorita platicábamos acá sobre... Hay una línea muy, muy delgada donde si la cruzamos ya faltamos el respeto y va haciendo una rueda de ideas ahí erróneas en muchas de las ocasiones. ¿Conocen de textiles? Quiero pensar que sí, algunos no. Ok, vamos a hacer una actividad. Vamos a levantar la mano. ¿Quién conoce de textiles? ¿O quién tiene un textil o un bordado, una blusa, un vestido en su closet? Arriba, arriba, arriba. Ahora vamos a voltear todos nosotros. Véanse quiénes tienen la mano arriba. Ok, de todos los que tienen la mano arriba, bájenla. Quienes esa pieza que tienen en su closet bordada no saben quién la hizo o de dónde proviene. Que si les pregunto ahorita no van a saber decir de dónde viene. Ok, somos muy poquitos los que sí conocemos todo lo que hay detrás, todo lo que conlleva la realización de un textil y todas las personas o los colectivos que hay detrás, ¿verdad? La moda. Alguien que me diga qué es la moda. ¿Quién está estudiando aquí? ¿Diseño de moda o algo de moda? Ok, bueno, me voy de este lado. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué es la moda? A ver, levantó la mano. Pues la manera de cómo te... O sea, expresar a través de la vestimenta cómo te sientes en una tendencia. Ok, a ver. Bueno, la moda es todo aquello que dura algún tiempo definido y luego desaparece y luego puede volver a venir. Ok. Perfecto. Sí, eso es la moda y también la podemos definir con esta frase. Son costumbres que marcan una época de manera efímera, lo que comentabas, que son cambios veloces, relacionada al vestir o adornar, porque no es únicamente con la ropa que llevamos puesta, sino también con accesorios del hogar, con accesorios, bolsos, calzado, etcétera. Es un gusto masivo, impuesto o adquirido. ¿Por qué impuesto o adquirido? Porque vamos muchas veces siguiendo las tendencias 2020 que vienen este año fuertísimas, y si lo trae Kylie Jenner y si lo trae Chiara Ferragni, ahí vamos como borreguitos a quererlo también. Entonces, igual, si es algo de marca de lujo, de muy buena calidad y todo, y no me alcanza, pues me compro el piratita, pero pues ya estoy siguiendo las tendencias y la moda. Por eso es impuesto o adquirido. Muchas veces no es tu esencia, pero es algo que está muy a la moda, las botas de print de víbora, un ejemplo, y todo el mundo quiere traerlas ahorita porque son el top en la moda. Siguiente. Textiles. ¿Alguien que me diga qué son los textiles? Me voy acá con el maestro, que sé que me va a saber decir muy bien. Bueno, pues los textiles son... las prendas elaboradas en distintas comunidades puede ser de aquí de México, puede ser de todas las partes del mundo, porque pues en donde quiera hay textiles, y son manufacturadas a mano, ya sea en telar de cintura o en telar de pedal, y puede ser con lana, puede ser con algodón, puede ser con fibras sintéticas ahora, y los hay solamente... pues tramados y bordados encima, o los hay como ese que estamos viendo ahí, que en la trama van haciendo el bordado al mismo tiempo. Así es. Muchas gracias. No, ya terminó la clase. Muchas gracias, maestro. Textiles, de palabras de Alberto Ruiz Sánchez, que es el presidente de Artes de México, del Consejo de Artes de México. Él nos dice, es una especie de segunda piel en algunas regiones de nuestro país, y puede aplicarse sin duda aquella afirmación provocadora de Paul Valéry: nada es más profundo que la piel. Entonces, tenemos que valorarlo y tomarlo con mucho respeto para poderlo portarlo como una segunda piel. Y
una definición que nos dice la maestra Irmgard Johnson es: los textiles tradicionales tienen algo que seduce a nuestros ojos. Primero los ricos y brillantes colores, después el entramado de los hilos que produce intrincados patrones, también la textura que a primera vista prometen al tacto, pero sobre todo algo que simplemente no se puede explicar, una magia sutil que tienen impregnada. Esa también es una definición. Y la propia es que son un invaluable patrimonio cultural. ¿Por qué digo que es un invaluable patrimonio cultural? Porque cada una de las piezas que es, las piezas que traje hoy son de mi colección personal de textiles. Me quisiera haber traído todo el closet, pero es imposible. Pero son como piezas de las más significativas para mí. ¿Y por qué les digo que es un invaluable patrimonio cultural? Porque cada una tiene una historia. Cada una de las piezas tienen una historia fabulosa. Historia de las personas que los estuvieron realizando, historias de cómo fue que las conseguí o con quién las conseguí. Entonces va siendo una serie de historia, una serie de tradición que va pasando de generación en generación para poder llegar a lo que estamos viendo hoy. Eso, las personas que lo hicieron lo tuvieron que haber aprendido de sus madres y sus abuelas, y ellos al mismo tiempo de sus mamás y sus abuelas. Y es una cadenita que va generando toda esa narración, porque cada huipil te narra una historia. Identidad. Identidad. ¿Para ti qué es la identidad? Okay. Acá de este ladito también, ¿para ti qué es la identidad? Ajá. Es como lo que te define a ti como persona, como te sientes. Así es, exactamente. También la podemos definir con esta frase: son las raíces, tradiciones, elementos para desarrollarte y crecer y todo eso que te hace vibrar. Para mí la identidad es como si fuera una columna vertebral que sí la vas nutriendo de toda la moda que te rodea, de todo lo que te rodeó en tu infancia y durante el transcurso de tu vida, lo que has llegado a vivir, y toda esa idea de tu pasión, en el caso que estamos viendo hoy, es la pasión de los textiles mexicanos. Entonces lo vas uniendo y va creando esa columna vertebral que te va a sostener a lo largo de tu vida y va formando esa identidad que hasta hoy tienes, pero es muy distinta a la que tenías hace 5, hace 7 años o hace 6 meses. No somos la misma persona, esa esencia, esa identidad va cambiando, se va nutriendo y va formando con más fuerza esa columna vertebral. Esta frase de Coco Chanel me llama mucho la atención, que dice: la belleza comienza en el momento en que tú decides ser tú mismo o tú misma. En el momento que tú decides romper estereotipos. Sí tenemos los estilos universales, en hablando de moda, tenemos las tendencias 2020, las tendencias de décadas distintas, pero si rompemos todos esos estereotipos y te avientas a usar lo que te hace vibrar, a usar lo que más te llama a ti, eso es donde la belleza comienza. ¿Por qué la belleza? Porque vas a transmitir otra vibra y otra imagen tuya distinta, una en la que sí te aceptas totalmente, y eso es maravilloso. San Juan Ixtenco, ahora sí voy a comenzar con los textiles y con la onda de relacionar la moda con todo esto. San Juan Ixtenco es una comunidad, un pueblo que está en Tlaxcala, es el único pueblo otomí de todo el estado de Tlaxcala, y se dice que hay únicamente no más de 30 mujeres que siguen practicando el bordado de San Juan Ixtenco, que es el bordado de pepenado. Aquí la historia, por eso les puse esa foto, y les voy a ir pasando la prenda ahorita. La historia estuvo muy chistoso, porque había ido por cuestiones laborales al estado de Tlaxcala, pero a Tlaxcala capital. Y yo me aferré con las personas que iba a que yo quería visitar San Juan Ixtenco, pues ya aprovechando que estaba ahí, digo, está muy cerquita, Tlaxcala es muy pequeño, entonces fuimos a Pisaco, que está a 15 minutos. En ese momento empieza una tormenta tan intensa que me decían: no, nos tenemos que regresar, y yo: no, le tenemos que seguir. Entonces ya seguimos a San Juan Ixtenco,
Y, oh sorpresa, las calles casi ninguna tenía nombre. Entonces, con la artesana con la que ya había platicado, no la podía encontrar. Hasta que ya después de mucho rato, ahí preguntando bajo la lluvia con otras personas y todo, ya di con ella, dimos con ella, y ya pude platicar sobre todo el arte que ella hace, que es el bordado de pepenado, que se los voy a ir pasando por aquí. ¿Qué tiene igual, especial este bordado? El bordado de pepenado se hace siempre sobre manta, manta cruda o manta ya teñida de algún otro color. El bordado que ven ustedes en la parte de la manga o en el pecho es un lienzo más amplio, se va corrugando y sobre esos dobleces se va haciendo el bordado y termina esta imagen. Ah, sí. ¿Aquí se aplica el telar de cintura o es...? Ahí no, ahí es bordado únicamente sobre la manta, así es. Entonces, ¿cómo se aplica la moda contemporánea en una...? ¿Ponemos la siguiente imagen, por favor? Este sería la vestimenta tradicional de San Juan Ixtenco. ¿Cómo aplicaría el tema de la moda contemporánea aquí? Pues son blusitas, así como la que ven que traje conmigo. Entonces, por ejemplo, yo casi no lo uso todo completo. Lo uso con una falda verde, neón, tal vez, y unos... tacones nude o dorados, o sea, dándole como que el toque también contemporáneo y moderno a una pieza tradicional. Siguiente. Este es un videito muy breve del bordado de Quetzalan. Me gustaría que le pusieran mucha atención. Todo lo que hay en nuestro ecosistema. Esto son los cerros. Estos son... presentación de todo lo que hay en nuestro ecosistema. ¿Resto? No se ve. Bueno, lo saco de acá. Lo saco de acá. No, ese es otro. Ajá. Bueno, aquí habla más sobre un rebozo que también está poniendo ahí. No me traje ahora en esta ocasión ninguno, pero platica que esta figura son los cerros. Lo que tejen, hacia la parte de arriba son, asemejan los árboles y todos los moñitos o nuditos que vemos al final son las flores que nacen de esos árboles. Ese es un tipo de prenda de esta comunidad y este es otro tipo de prenda de esa comunidad, que si los ven son florecitas y del otro lado. Y este trae animalitos también, pajaritos que son de esa región. Son bordado en hilván y se hace en franjas aparte y no, se van añadiendo. Así es, muy diferente a la otra pieza. Esta igual, no sé si gusten ir pasándosela también. Esa es muy diferente a la otra pieza porque la otra sí se va... También se hace aparte. El bordado y luego se añade a la blusa ya formada previamente de manta, pero sí es muy distinto a este. Este es el hilván sin corrugar la tela y la otra sí va corrugada y la imagen va siendo a través de los dobleces. A ver si se ve, este es de Aldama. Yo quedaba a dormir en el piso sin cobija, solamente juntaba mis ropas para poder acostarme, ¿no?, en el piso. Sufrí muchas cosas, ¿no?, pero dije, yo puedo, yo sé que sí puedo luchar, ¿no? Mi objetivo, apoyar a las compañeras. Alberto. Le dije, mira, mamá, yo quiero aprender a tejer, aprender otras cosas más. Entonces me dijo, pero dime qué es lo que quieres. Le dije, mira, mamá, yo quiero aprender a tejer el telar de cintura. De esta forma, su comunidad, quienes han decidido aprender el hacer las mujeres. Los hombres solo saben hacer en el campo, trabajar. Me siento contento de hacer este tejido. Alberto afirma que ha roto la barrera del machismo para dar paso a la igualdad entre hombres y mujeres. Rompiendo todo en lo que es la paradigma también, o el machismo también, que pues aquí en las comunidades hay mucho machismo. ¿Alguien lo reconoció? Sí. ¿Quién es? No sé si no me presento, tengo que ver a New York Fashion Week. Así es.
Él es Alberto, es de la comunidad de Aldama, Chiapas. Fue reconocido actualmente como un diseñador con todas las obras de arte que él realiza y lo invitaron a ser parte de New York Fashion Week en la semana siguiente. Ahorita ya voló ayer antier a Boston a dar una plática sobre la diversidad y todo este tema del machismo en Harvard y de ahí vuela a Nueva York a presentar sus piezas. Esto es muy importante con él porque sí, el tema del machismo en las comunidades sigue estando muy presente. Las mujeres bordan o tejen y los hombres vayan al campo. El que hace lo que escuchamos en el video, le dice, oye mamá, yo quiero bordar y romper todos esos paradigmas que les había comentado, los estereotipos en el tema de la búsqueda de tu propia identidad. Entonces, el que hace los quiebra completamente para lograr su sueño, que era aprender a bordar, a tejer en telar de cintura. El telar de cintura, a grandes rasgos, no me meto ahí en detalles, pero es un aparato natural, pudiéramos así llamarlo, que lo amarras hacia un muro o un árbol o algo que te dé soporte, traes toda la trama y todo lo que vas a bordar con diferentes herramientas que la misma naturaleza te va dando. Lo digo así porque son trozos de madera que van acoplando para que sean funcionales en su labor. Y al final lo amarras en la parte de tu cintura, vas bordando y lo vas jalando hacia ti. De esa manera vas haciendo las piezas, que ahorita les enseño también algunas que están hechas en telar de cintura. Y pues eso es como lo que él quería aprender a hacer. Lo hizo fabuloso, las piezas de él son divinas. Y ahorita ya, gracias a eso, tiene una red de, si no estoy mal, 130 mujeres trabajando en colectivo para lograr sacar sus diseños. Y por si no estaban enterados, pues esta es la invitación para que estén al pendiente en las redes sociales y en todos lados sobre su presentación de las piezas tzotziles de Alberto López. Triqui, me voy para acá. Este es un huipil triqui, chiquito, petit. Normalmente, no, creo que no me traje imágenes, pero normalmente esta pieza, la manera de usarlo de manera tradicional, es el huipil amplio que llega hasta los tobillos fácilmente. Entonces, vuelvo hacia el invaluable patrimonio cultural y todo esto que va narrando las piezas. ¿De qué manera? Estas se las voy contando. Esta me encanta la historia que tiene detrás, porque es el rostro de quien lo porta, es el sol. Y luego, estos rayitos que ven aquí son los rayos del sol. Los listones que cuelgan en la parte de atrás son los colores de la vida, la manera de fluir en la vida, el arco iris. Todo el bordado que vamos viendo, las líneas negras, las líneas blancas y todos estos bordaditos, si se acercan, tienen la figura de una mariposita, porque significa la metamorfosis de la mariposa. En la parte de en medio tenemos el bordado madre, y una artesana me comentó ahí algo muy, muy bonito de cómo, por qué se le llama el bordado madre, y me dijo, porque va al pecho, y en el pecho tenemos el corazón, y en el corazón siempre llevamos a nuestra mamá. Por eso es el bordado madre. Ahora, seguimos viendo el bordado, es en tres lienzos que se hacen por separado y luego se van uniendo. Y en la parte de abajo tenemos una franja gris, que esa franja gris es la muerte, pero el bordado sigue, porque hay vida después de la muerte. Está divino el significado de este huipil. Y vean en la parte de adentro, ahorita se los voy a pasar también. Es impresionante todo el trabajo, todo el labor que tiene esta pieza, aunque sea una pieza chiquitita que yo la uso como si fuera blusita, pero hay otros que son muy largos y lucen maravillosos. Normalmente también son abiertos en esta parte, entonces te lo pones y está abierto de los lados. Se los voy pasando también. Está precioso ese. Siguiente, porfis. Tenango de Doria. Sobre Tenango de Doria, yo le tengo mucho amor a Tenango de Doria,
porque ahí tengo varias amigas artesanas, que ya son amigas, ya somos hermanitas casi, donde me dicen que el bordado de Tenango de Doria no se utilizaba en prendas para ponerse. Eran utilizados únicamente para colchas, para servilletas, para piezas del hogar, para decorar el hogar. Entonces, a partir de hace algunos años, comienzan a incluirlo ya este bordado en las piezas de moda contemporánea y se logran piezas como esta. Por ejemplo, esta es una falda que es con corte alto y es corte tipo A y va hasta la rodilla. Ahorita ya hay colectivos, ¿sí? De hecho, Carolina Herrera saca una colección inspirada y trae ese tipo de bordado. Así es, ahorita vamos a tocar ese tema también. Entonces, todo esto son animales, son flores. Ay, que ahorita, ¿dónde va el...? Ah, ya lo vi. La primer pieza que les mandé, también en muchas ocasiones, esta trae un águila porque yo la pedí así, pero en muchas de las ocasiones tiene flores, y las flores son a manera de rendir homenaje a Xochipilli. ¿Alguien sabe quién es Xochipilli? Xochipilli es el príncipe de las flores. El dios, le dicen algunos, pero la manera correcta es el príncipe de las flores. Entonces, aquí también tiene muchas flores, todos estos bordados. Aquí es manta, se dibuja sobre la manta la figura. Son personas que hacen exclusivamente eso, dibujar. Y ya las bordadoras lo bordan encima de este dibujo. Pareciera sencillo, pero hace poco tuve una visita, me llevé a algunos alumnos de la universidad, en otra donde estoy dando clases, a Ciudad de México por la materia de arte mexicano. Visitamos museos y todo, y tuvimos un taller de bordado de Tenango de Doria. No les voy a mentir, para una hoja de este tamaño me tardé 2 horas. Y me quedaron los dedos rojísimos. Rojísimos. Entonces, sí, esta es una pieza muy, muy importante, muy interesante, que está hecha nada más y nada menos que por la maestra artesana Norberta, que de ella les voy a platicar en un momento más adelante también. Que hace poco, en Tenango de Doria, un grupo de artesanos liderado por la maestra Norberta hicieron un lienzo de 104 metros cuadrados aproximadamente, y ganaron el récord Guinness. Muy padre. Adelante. Zapoteco. ¿Alguien de los que levantó la mano que conoce de textiles sabe decirme de dónde es este? Oaxaca. ¿De Oaxaca? Así es, San Antonino Castillo Velasco. Esta es una joya. Ahorita les voy a ir platicando porque para llegar a este lugar, San Antonino Castillo Velasco, hay que pasar de Oaxaca capital por la llamada Ruta Mágica de las Artesanías. Que pases primero, agarras un coche, te vas en un autobús por esta ruta o como quieras irte, pero pasas primero por Santa María Atzompa, que ahí es dedicado 100% a alfarería. Después sigue San Bartolo Coyotepec, que ahí es barro negro. Únicamente trabajan barro negro. De ahí sigue un lugar que estoy segura que muchos ya lo deben de conocer, o al menos por películas. Se llama San Martín Tilcajete. ¿No les suena? Los alebrijes. Es la tierra de los alebrijes. Y de ahí sigue San Antonino Castillo Velasco. Le llaman la tierra de las flores, porque siempre bordan también muchísimas flores que son nativas de esa región. Les voy platicando. Para lograr hacer este huipil, se divide en varias partes. Lo hacen o una sola familia, que una es la que borda todo lo de la parte de ganchillo que va en la orilla, otro borda las flores del pensamiento. Las flores del pensamiento son estas. Con la flor del pensamiento hay una leyenda muy padre, que a ver si lo toman en cuenta algunos. Se dice que si portas un huipil que tenga flor del pensamiento o
una flor del pensamiento, literal la flor, y se la colocas o se la das a una mujer u hombre antes de dormir, al momento de despertar se va a enamorar de la primera persona que vea. Nada más hay que estar al pendiente de que seas tú el primero que vea. Entonces, este se divide en varias partes. La primera, esta de arriba. La segunda son las mangas. La tercera es el cajón. A los que están aquí adelantito se los voy a acercar y ahorita se los voy pasando. Tenemos toda esta parte también. Que a esto se le llama hazme si puedes. Es una de las técnicas más difíciles de todo México de realizar y por eso el nombre, hazme si puedes. Son contadas las personas que logran realizarlo porque ocupan tener una habilidad numérica y matemática impresionante. Es un deshilado e ir contando todos los hilos para lograr formar esas figuras o las muñequitas danzantes que son tradicionales en Oaxaca. O sea, es una obra de arte completamente. Esta es de las piezas más importantes de mi colección. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que conlleva, porque el tiempo de elaboración de esta pieza, de palabras de la artesana, es un año. Un año. ¿Por qué un año? ¿Pudiera ser en menos? Sí. Pero se tarda en un año porque se va realizando en los momentos libres, en los ratos libres, porque no se dedican únicamente a hacer textiles y venderlos. Si fuera así de fácil que la gente te lo comprara al valor que realmente tiene la pieza, pues estaría fabuloso, te dedicas 100% a hacer textiles y haces más en el año, pero no es así, tienen que tener otro trabajo, otra fuente de ingreso, porque si no sería imposible. Pero sí, esta es una de las piezas más importantes para mí. Igual ahorita se los voy pasando. Voy a buscar. Aquí en la muñequita azul, tiene un detallito que hay, cuídenmelo ahorita que se los pase. Tiene un cabello atorado entre los hilos de la artesana que lo tejió. Sería muy fácil yo tratar de arrancárselo y tronarlo y ya, ahí está. Pero me gusta mantenerlo porque me hace recordar la persona que estuvo detrás de todo el año de trabajo que le llevó, todo el sacrificio que le llevó a hacerlo y todo el dolor en las manos, porque es doloroso también estar bordando. Entonces, ese cabellito que está en la danzante azul, ahí se va a quedar, siempre. Siguiente, por favor. San Juan, Colorado, Oaxaca, Coyuchi. ¿Alguien sabe qué es Coyuchi? Es un algodón casi extinto. Entonces, se me olvidaba comentarles, por ejemplo, esta pieza anterior no es una pieza fabricada como la otra falda de Tenango, ya realizada como una prenda contemporánea, es una prenda más amplia, pero esa, por ejemplo, yo la uso con un cinto, una falda roja corta y tacón, o con jeans, pero ahí le vas variando y vas haciéndolo también que sea parte de tu día a día, todas estas piezas. Ahora sí me voy a San Juan, Colorado, Oaxaca. Ahorita que se los pase, van a sentir la textura de este huipil, es impresionante, porque al tener algodón coyuchi, que el algodón coyuchi es todo lo cafecito que ustedes ven, este algodón es un algodón casi extinto, casi no hay ya, pero es muy, muy, muy suave al tacto. Muy, muy lindo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije el telar de cintura? Ok, todo el lienzo blanco, está tejido en telar de cintura con algodón natural, blanco, y después se va bordando, ya que tienes el lienzo, todo lo con algodón coyuchi, que son bordados muy sutiles, por lo mismo que hay muy poco. Entonces, pieza como esta también va a ser muy difícil encontrar de ahora en adelante, porque ya está, es más, creo que incluso tienen ya protegido el algodón coyuchi que sigue estando, a menos que ahí por otras razones alguien lo tome y pueda hacerlo. Pero sí. Istmeño. ¿Alguien? Sí, está fabuloso. ¿Alguien ha escuchado sobre esta palabra o ha visto estos bordados? ¿En dónde los han visto? A ver. Las tehuanas. Ajá.
Ajá, exactamente, acá me dijiste las tehuanas completamente. ¿Alguien más ha visto en algún lugar este tipo de bordado? Maestro. Se hace en Juchitán, se hace en Tehuantepec, en Ixtepec, toda así esa es. Región del Istmo. Exactamente. Entonces, este bordado ismeño se hace en distintas, unas artesanas también de Juchitán me comentaban que hay una vez al año en que se juntan, igual ahorita en otra comunidad que más adelante les voy a comentar también, se juntan una vez al año y dicen, oye, este año la moda en las tehuanas, en nuestros vestidos para la fiesta la Guelaguetza, gracias, van a ser flores grandes, 3 flores grandes en la falda. Y el otro año van a ser puras florecitas chiquititas. Entonces, si ya te ven con un nuevo puesto de flores grandes, ay, es temporada pasada. O sea, suponiendo, no van a decir así, ¿verdad? Pero suponiendo, es temporada pasada. Eso pasa con bordado de Sinacantán también. Se ponen de acuerdo una vez al año sobre los colores que van a utilizar en ese año en sus bordados. Los bordados ismeños... Aquí tengo un ejemplo, así es, ahorita se los voy a ir pasando este. Este es un huipil, digamos, de gala moderno. ¿Por qué moderno? Porque es cortito y tiene este velo, el olán, que el olán originalmente se usaría en la parte de abajo de la falda, pero de esta manera se acopla un poquito más hacia la moda contemporánea. Este lo hace un grupo colectivo que se llama Étnica Oaxaca. Y está fabuloso, es de terciopelo. Pues está alterado para algo más moderno. Pues no alterado, porque no está como cortado el lienzo. Sí. O sea, sí se bordó sobre este tamaño, pero ahí aquí lo dejé abierto. Bueno, sirve que ven la parte interior y también ven el bordado de aquí. Se los voy a ir pasando. Este, identificamos mucho, hay muchas imágenes, por ejemplo, de Frida Kahlo, utilizando huipiles de ismeños. Hay un video, ojalá que sí se pueda ver. Sí. Aquí ponemos mucha atención, por favor. Las mujeres ismeñas de Tehuantepec y Juchitán, Oaxaca, sabedoras de su importancia. Tancia e influencia en su comunidad y en el mundo, poseen un sorprendente y alabado traje del Istmo, un vestuario que las eleva más allá de la divinidad. Su vestuario y su lengua zapoteca son los tesoros más preciados. Por eso no es extraño que para portar el traje las oriundas de esta región tengan toda una serie de reglas que dicten cómo llevarlo correctamente. Ahí ponemos pausa incluso tantito, por favor. Dice, incluso en la muerte. Ahí artesanas de Juchitán también me comentaban que ellas a lo largo de los años van tejiendo el propio traje de gala que van a utilizar cuando ellas mueren. Entonces ellas van tejiendo y van realizando de propia mano la vestimenta que se van a poner cuando mueran. Es muy interesante eso también. Adelante, por favor. El traje de las ismeñas tiene variedades y se usa según la ocasión. Un huipil juchiteco de terciopelo morado, bordado a mano, y una enagua sencilla de encaje a tono es para el uso diario. El traje de luto sobresale por su sobriedad otorgada por el color negro. Se compone de falda y huipil. De un color morado intenso y decorado con un tupido bordado de cadenilla en tono amarillo y rojo, el traje de gala se muestra orgulloso con su olán almidonado. A cada paso, las mujeres ismeñas ataviadas con su magnífico traje regional conquistan los corazones y deleitan las miradas. Son verdaderas reinas que maravillan al mundo, pues sus trajes han llegado a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada. No dime. Listo. Sí, estas son un poquito de cómo se realiza, gracias, cómo se realiza el bordado en Juchitán.
Y esta imagen es el traje de gala de Tehuana completo. Se dice que es uno de los trajes más caros por el tema de los accesorios. Los accesorios, aretes de oro, puede ser de filigrana, que es un poquito, bueno, un mucho más económica, y luce más o menos igual, y también se utiliza mucho la filigrana en lugar del oro. Entonces, son aretes de oro, el ahogador, que es un collar corto de monedas de oro americanas, doblón, el collar largo de monedas de oro americanas, el refajo, que es lo que tiene este huipil, esta blusita en la parte de abajo, simula que fuera el refajo que llevan hasta la parte inferior. Es de algodón, tira bordada, se lleva debajo de la falda para que no raspe el traje. Las trenzas tienen que ser el pelo trenzado con un listón ancho de seda y flores naturales para decorar. El resplandor, este en ocasiones lo utilizan, en ocasiones no, pero es toda esta tipo mantilla que va colocada en la parte superior de la cabeza, se llama resplandor, el olán blanco. El huipil, que es la blusita que vemos en la parte superior, bordada completamente a mano, con hilos de seda o algodón. Y la falda, que es de terciopelo, bordada a mano, con hilos de seda o algodón. La enagua, que es el olán del encaje almidonado, liso, sin ondas. Es un traje muy completo, muy pesado, muy maravilloso y muy caro. ¿Cuánto cuesta todo? Es que depende de los accesorios, pero completo, unos bajita la mano, 17 mil pesos aproximadamente. Ya dependiendo también, o sea, la calidad o qué tanto trabajo lleve y todo. Así es. Y esa es una manera en que les puedo mostrar que, por ejemplo, yo los utilizo estos, por ahí ya está, este huipil que es más acoplado hacia la moda contemporánea. Lo pongo con una falda lápiz, un collar negro con dorado y pues ya, luciendo, haciendo lucir con el cabello recogido para haciendo lucir el bordado. Campeche. Me voy acá con el traje de Campeche. Este traje de Campeche es muy importante para mí porque más que la historia del bordado, tiene una historia personal muy, muy importante. Una gran amiga, Teresa Suárez Warden, llevaba con este vestido, con este traje, nada más y nada menos que 50 años. Me lo regaló hace poco, me dijo, ten, te lo voy a heredar, es tuyo, es completamente, sé que lo vas a cuidar, lo vas a tratar con mucho respeto y cariño. Y yo, sí, dámelo, ya. Entonces, hubo lágrimas en ese momento al por mayor, obviamente, porque es algo muy simbólico y muy importante que una persona que durante toda su vida se dedicó a la investigación y recolección de textiles a lo largo de todo México, una de las piezas que le quedan actualmente, que son pocas, te la dé así nada más de buenas a primeras, o sea, es muy bonito, o sea, te quedas sin palabras. Entonces, sí, Teresa Suárez no pudo venir el día de hoy, pero este es el traje tradicional. Este aquí está, para el que se quiera acercar al ratito, ahí está. Venustiano Carranza. Ahora me voy de este lado. Este es un textil de Venustiano Carranza. Es igual hecho en telar de cintura, pero la diferencia al blanco, el de Coyuchi, de San Juan Colorado, la diferencia es que sí está hecho en telar de cintura, pero al mismo tiempo van tejiendo todas estas figuras. Que ya el tema rojo, del huipil rojo, es algo como de 1960 o 70 a la fecha. Antes lo usaban nada más en tono azul o morado, casi pegándole al azul. Entonces ya tiene muy, muy poco que, bueno, poco, varias décadas, que se maneja en rojo o blanco con rojo, también lo van a ver. Este también aquí está, está maravilloso, bordado atrás, bordado adelante. Ay, mira, se gira, no sabía. Bordado atrás, bordado adelante. Es un lienzo preciosísimo, que aquí está también para los que gusten verlo y acercarse en un momentito. Aquí va a estar. Sinacantán. Aquí están llamada el maestro, pero tomé la foto del maestro Jaime Guerrero. Y la foto, sí la tomaste tú, ¿verdad? Ajá. La foto está tomada por una gran fotógrafa de folclor mexicano, que es Vera Arriaga. El maestro Jaime Guerrero es director del
del Ballet Folclórico Magisterial de Nuevo León. Es un hombre muy, muy importante para el Estado, para la ICI y para toda la cultura mexicana. Entonces, este es un ejemplo en que los hombres también se pueden vestir o utilizar prendas día con día, prendas mexicanas, con textiles mexicanos, que ahorita, digo, está en llamada, pero como quiera volteemos a verlo, está aquí en la parte de enfrente y ahorita también trae una pieza muy importante de arte textil mexicano. Entonces, muchas gracias, maestro, por valorar también el arte textil. Ese es de Sina Cantán y yo traigo uno chiquito. Porque es de mi tamaño. Este textil es de niño, porque se supone que es una pieza exclusiva de los hombres. Entonces, me regalaron a mí este que es de niño. Se los voy pasando también. Normalmente son hechos en máquina de pedal, pero este sí está hecho a mano, lo podemos ver en la parte de adentro, que tiene un bordado que se llama, te lo dejo, que se llama punto de cruz. Punto de cruz es, si ustedes se acercan un poquito al bordado, van a ver puras crucecitas chiquititas. Entonces, este, a usarlo a manera pequeñita, también lo puedes utilizar el día a día con otras prendas de moda contemporánea o moda actual. Es una prenda así masculina que de pronto puede haber, porque sí las hay personas que están un poquito en contra de este tema de usar las prendas en el día a día combinado con la moda contemporánea porque se puede prestar a una falta de respeto. Pero siempre y cuando conozcas de la prenda, la valores y le tengas ese respeto o ese amor, pues lo puedes utilizar en tu día a día. Y hay otras personas que también tienen mucho o opinan mucho sobre que esta es una prenda de hombres, entonces tú como mujer, como que ¿por qué te la pones? O tú que eres de Monterrey, porque me han tocado así temas y comentarios, tú que eres de Monterrey, allá ni grupos indígenas hay, qué falta de respeto que estés poniéndote textiles de Oaxaca o de otros estados. Entonces sí hay comentarios, esos son los menos, pero sí los hay. Sí hay gente que sigue siendo un poco cerrada hacia el utilizarlos más, el del día a día, pero pues bueno, ya eso es las ideologías de cada quien y se respeta totalmente también. Esta es son fotos de una colaboración que hice con una galería de arte aquí en Monterrey que se llama Carapan. Carapan tiene desde 1950, si no me equivoco, funcionando. La encuentran aquí en el centro de Monterrey también y tiene piezas muy importantes de arte mexicano en general, no únicamente de textiles, de arte mexicano en general. El dueño es un gran amigo que se llama Porfirio Sosa, no pudo venir el día de hoy, pero él es un gran conocedor del arte popular mexicano y en su galería de arte se nota completamente. Entonces, esta fue una sesión de fotos que hicimos con su hijo, Porfirio Sosa Jr., que es un gran fotógrafo también, para dar a conocer en su galería las piezas que también se pudieran utilizar de manera formal o dándole el toque extra a estas piezas. Por ejemplo, el rebozo negro, este rebozo rojo, este rebozo blanco, los tres pertenecen a Ahuirán, Michoacán, son rebozos purépechas, son ganadores de, tengo entendido, si no me equivoco, segundo lugar, primer lugar y primer lugar también en distintas competencias. Y pues así, por ejemplo, aquí es un vestido completamente pegado al cuerpo negro, el rebozo es negro también completamente, pero lo que hace notar mucho es la pluma que lleva en la parte inferior. Igual en el blanco lleva pura pluma. No se lastiman los animalitos, son las plumas que se les van cayendo. Entonces llevan esa pluma y en la parte, en ejemplo de este rojo, no lleva ninguna pluma, pero lleva todos estos hilitos que vemos en cierta figura en la parte de adentro. Entonces se puede utilizar, sí, con tacones y con vestido pegado para darle un plus a tu outfit, para darle un plus más formal, o más elegante, pudiera llamar. En lo personal, a mí se me hizo muy elegante esta combinación con este rebozo de Carapan.
Y también lo podemos utilizar algo más casual, una blusita con bordado de Puebla y una fajilla, que esta fajilla es ganadora también de primer lugar. Todas esas las encuentran ahí en Carapán, tienen cosas divinas. Y también, o sea, así con jeans y como más casual, unos tenis blancos pudiera ser y te vas a la calle y se puede utilizar. Aquí este está muy interesante también. ¿Alguien ha escuchado sobre teñir las prendas o hilos de manera natural? ¿Saben algún material que se puede utilizar para teñir de manera natural? La cochinilla, las flores, el caracol púrpura, la flor de Jamaica. Así es, son muchas plantas, caracoles y todo que se pueden utilizar para teñir de manera natural las piezas y eso les da un plus de valor muy importante. Por ejemplo, esta primera imagen se las puse porque así se tiñe el caracol, las madejas de lana o de algodón con caracol púrpura. Esto es un trabajo muy, muy, muy complicado y que tendríamos que valorar muchísimo porque las personas, los tintoreros, que así se llaman, son muy pocas las que se dedican a hacer ese trabajo y por eso es muy, muy caro. Y les voy a platicar por qué. Creo que ahorita les pongo un video, pero ahorita lo vemos. Ellos tienen que esperar y calcular cuando baja la marea. Tienen que acercarse a las piedras que están a la orilla del mar, aprovechando que la marea está lejos. Y ojo que no se venga de pronto una ola porque se los lleva y ya, se acabó el tintorero. Entonces sí es muy importante, porque no es nada más, voy, agarro el caracol, vengo y lo tiño acá y luego mañana y lo regreso. No, no es así. Tienen que hacerlo ahí. Agarras el caracol de la parte de entre las piedras. Ya que tienes el caracol, le vas poniendo como molestando un poquito con tu dedo en la parte de adentro y el caracol va soltando a manera de defensa un tinte. Un tinte que el artesano tintorero va colocando en la madeja, que ojo, ahí va otro detalle, la madeja no se puede mojar. Entonces tienen que tenerla con mucho cuidado, o se agarran de las piedras o cuiden la madeja que no se moje. Entonces, lo van colocando y los primeros colores que da es un color que aquí se llega a ver un poquito, como verde amarillento, y al momento de entrar en contacto con el aire, se va tornando a este color púrpura que vemos aquí en la parte de abajo. Es un textiles con este tipo de teñido, suelen ser con un hilito nada más de teñido púrpura porque es muy, muy, muy costoso por lo laborioso de la manera de conseguirlos. Otra razón es que hay muy poco caracol púrpura porque esto está en la costa oaxaqueña, en la parte de Huatulco, por ejemplo, hay muchos hoteles que están utilizando el caracol púrpura como platillo exótico para los turistas. Entonces, sí, ahí es un tema muy importante en cuanto al valor y ahí el gobierno obviamente tiene que hacer algo al respecto, porque sí se está ofreciendo como platillo exótico, caro, para los turistas extranjeros. Y lo consumen porque no saben, no están conscientes de que es algo muy preciado para México y para la costa oaxaqueña y todo el estado de Oaxaca y los textiles. La siguiente imagen... Acá me mencionaron que es la grana cochinilla. ¿Quién no había escuchado levantando la mano nunca sobre la grana cochinilla? Son muchos. Ahorita escuchamos sobre esto. Entonces, la grana cochinilla es un bichito, una cochinilla, que se va cultivando de esta manera en el nopal. No es el nopal plantado, no. Es el nopal colgado, separado ligeramente uno del otro, y va teniendo esta, digamos, plaga que va dándole esas manchitas blancas y vamos cultivando la grana de cochinilla. Hay grana hembra, y cochinilla hembra y cochinilla macho. Las que se usan son las hembras, porque los machos son más como telarañitas o hilitos que se mueven nada más ligeramente con el viento, pero no nos sirven de mucho. Entonces, los que se utilizan son las hembras, que originalmente es las retiras, se pone a secar, entonces ya seco, lo muelen en un molcajete, etcétera, va dando el tono rojo,
y ahí ya le pueden ir añadiendo cal o limón o otras, o añil o etcétera, para ir cambiando los colores. De esto también me contaron una anécdota muy chistosa, que españoles, no sé en qué año, llegaron acá a México y vieron que teñían ellos con la grana cochinilla y veían que la tenían seca a manera como que parecían semillas. Ellos agarran varios kilos de grana cochinilla seca, van a España, la avientan en el suelo para ver si crece la grana cochinilla para empezar a utilizarla. Nunca creció porque nadie les dijo que no eran semillas. Entonces es el bichito y obviamente no va a crecer así. Entonces sí, esa es una anécdota y medio chistosa. Y se usa de esa manera, se desprende, lo puedes poner a secar o directamente lo desprendes, la aplastas y te va soltando el tono rojo. ¿Le das por fin a la siguiente? No, gracias. Estas son fotografías, esto es lo que les digo con la cochinilla, de una visita que hice con María Gutiérrez a su taller en Oaxaca, en Teotitlán del Valle. Aquí manejan pura lana, son tapetes de lana. Aquí ya manejan otro tipo de telar, que es el telar de pedales, por el tamaño de los tapetes, tiene que ser una herramienta más grande. Entonces, ¿por qué es de pedales? Porque acá arriba tienes todo el manejo de los hilos, etcétera, y donde lo vas poniendo para ir creando diferentes figuras y todo, pero abajo tienes dos o tres pedales en los que si pisas uno, levantas ciertos hilos y puedes meter ahí otro en medio para ir formando una figura. Pisas el otro, se bajan esos hilos, se suben otros. Es una mecánica muy, muy interesante, muy complicada, que tampoco no cualquiera lo haría porque todo este tipo de bordados requieren mucha cuestión matemática. Entonces, aquí también hay otra anécdota bien chistosa, porque yo ya había hablado con la artesana y me dijo a señas, porque pues en la comunidad no hay muchas las direcciones y así, me dijo a señas como por dónde estaba. Total, fui en una ocasión a trabajar en Oaxaca capital y me aferré a que yo quería ir a Teotitlán del Valle, porque ya había hablado con la artesana y ya la tenía que ir a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a Teotitlán del Valle y solo, las calles solas, completamente. Y ahí en una ocasión había como un barranco y donde ya no pasaba el coche. Entonces tuvimos que dejar el coche ahí estacionado. Me decía, no, es que ya vámonos, está muy solo. Y yo, no, aquí me dijo la artesana. Y que era, si tenía que bajar ahí, luego subiendo en la otra cuadra para la derecha y no sé cuánto, y después del nopal tal, para allá. Y ahí estaba. Ay, no, claro que no, claro que no. Entonces ya mis compañeros iban conmigo y dimos, abrimos una puertita, la tocamos, nos abrieron la puertita y era un paraíso de textiles y de hilos y de teñidos y de todo maravilloso. Entonces ahí es la artesana María, que también en esta misma localidad, Teotitlán del Valle, está otro artesano muy querido que se llama Mario Mendoza. Él y su familia se dedican también a los tapetes de lana. Él hace los tapetes más grandes, su esposa hace los tapetes más pequeñitos para sobre ellos crear bolsos o decoraciones más pequeñitas para el hogar. Y su hijito, que tiene, si no me equivoco, 9 años, 8 o 9 años, acaba de pedirle a su papá hace poco que incluyera en sus textiles plástico reciclado. Entonces, porque él no quería que hubiera más plástico en el mundo, ahí tirado nada más. Entonces, ¿qué hace el niñito? Se va a las calles de la comunidad y va recogiendo el plástico que ve tirado en la calle y se lo da al papá, y el papá ya lo ha empezado a incluir en sus tapetes tejidos en telar de pedales. Mario Mendoza, de Amor Zapoteco. Entonces, en esta foto vemos que esta es la grana cochinilla. Aquí está en la mano lo que les dije, que la presionamos, le ponemos limón, cambia de color, etc. Y aquí todo lo que vemos en los canastos de abajo son diferentes plantas que nos van a dar colores distintos. Por ejemplo, el zapote negro, que por ahí debe de estar, pues es el color negro. Y así nos vamos variando
todos los colores. Platicando con la otra familia artesana que les comento de Mario Mendoza, me dice que tienen una gama ya establecida de colores de aproximadamente 215 colores. O sea, ya puesto de que si le pongo una gotita de este y tres cochinillas y tal, y agüita y esto y lo otro, me da tal color. O sea, ya todo bien específico para seguir sacando ese color. Son 215 colores aproximadamente los que ya tienen registrados ellos en su cuaderno del diario. Plagio. Chan, chan, chan. Vamos a la parte más fea de esto. Plagio, ¿qué es el plagio? ¿Alguien que me diga? ¿De este lado, porfa? Pues básicamente copiarle a alguien, o sea, usar su idea como para mí. Así es. Siguiente, porfa. Vemos la definición tal cual de del diccionario de la Real Academia Española. Dice la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original. Entonces, este también es un tema muy, muy delicado, porque por querer incluirlo con la moda contemporánea, hay muchos diseñadores que cruzan esa línea y ya termina siendo un plagio, no una inspiración. Vamos a la siguiente. Primer ejemplo, San Juan Bautista Tlacuatzintepec contra Intropia. El original, el plagio de Intropia. Intropia a este huipil, bueno, a este huipil, a esta blusa vestido con el bordado de San Juan Bautista, lo pone, si, igual si quizá pusieran ahí el nombre de la comunidad en la cual se inspiraron como nombre de la prenda, pues bueno, o sea, digo, no está bien, pero pues ya es algo, es un avance, pero no, nada más lo ponen como vestido azteca. Y esa risa, sí. Entonces, siguiente, Isabel Marant. Isabel Marant contra los bordados de Tlahuiltoltepec. Tlahuiltoltepec. Este es el diseño que realizó Isabel Marant. Es un vestido con el plagio muy obvio de los bordados. Este no es la pieza original, es una muy querida amiga que se llama Ivone, es diseñadora de modas también. Y este diseño pertenece a un Octavo Takamura, que lo hizo, sí, en diseño con la moda contemporánea, pero respetando el bordado. ¿Cómo respetando el bordado? Que las artesanas realmente lo trabajen, lo hagan, y él en la descripción de su producto maneja que es hecho por artesanas, que es comercio justo y se hace de una manera, pues, correcta. Vamos al siguiente. Está hasta pobrecita la modelo, siento que tiene cara como que, ay, yo no quería, estoy portando algo del plagio, pero... Bueno, esto es Rapsodia contra San Antonino Castillo Velasco. Este fue un plagio muy, muy conocido hace unos años, porque todo lo que ustedes ven ni siquiera es bordado ni a máquina ni nada, es un print. Lo único que tiene como encaje es en la parte de las orillas y lo vendió como vestido mexicano. Y ya, o sea, el vestido mexicano y el vestido mexicano, pero pues era un print. No, y ese es, ay, creo que, ah, no, sí, aquí está ya. Simulando un poquito, digo, no este, porque este es el de lujo que ellos le llaman, pero sí uno más sencillo con bordado de este tipo. Sí, San Antonino Castillo Velasco. Otro más, Nike, con sus tenis de ojo de Dios, huicholes. Volvemos a lo mismo, sprint. Y me platicaron que Nike había checado la opción de registrar como propio el ojo de Dios. El ojo de Dios es lo que vemos normalmente tejido en diferentes, con una cruz de palitos de madera y va tejiéndose una silueta de esta forma. Entonces, digo, no procedió a nada, no se pudo registrar, pero sí lo intentaron.
Este es el trabajo real de un artesano huichol. Este bochito actualmente se encuentra en la entrada del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Está impresionante, todo está lleno de chaquiras completamente. Igual en lo de abajo son tenis de otra marca, pero puestos ellos lo llenan con su arte huichol y pues ya es un poquito más, pues sí, o sea, utiliza tenis, pero yo te los bordo, te los pongo con la chaquira que utilizamos los huicholes. Mis aretitos de hoy son huicholes. Son New Balance eso y ellos se aliaron. El tema del bochito con New Balance, uh-huh. Cuando se hizo el lanzamiento de esa colección. Hicieron una colección especial, ¿verdad? El bochito también, o sea, uh-huh. Como el asunto de hacer un tour al bochito por México. Así es. México, la colección. Exactamente, pero está impresionante. Sí, ahorita lo tienen en el Museo de Arte Popular. Sí, totalmente. Sí, es muy, muy interesante ese tema. Otro plagio. A ver. Pareciera real, ¿verdad? Ustedes se ubican la tienda Pottery Barn, que ahorita hace poco abrieron una en Palacio de Hierro aquí en Monterrey. Bueno, ahí estuvieron vendiendo este tipo de cojines, que igual y si te vas con la finta, digo, parece como que sí está bordado, pero la etiqueta dice hecho en China. Este es un mapa bordado completamente a mano por la maestra artesana Norberta. No sé si después de esta imagen o más adelante, les incluyó el registro de derecho de autor. Lo pudo registrar ya este diseño como propio la maestra artesana Norberta, que fue la que les comenté que realizó, lideró el tema del récord Guinness del textil con Tenango de 104 metros cuadrados, ella lo hizo y está registrado. Qué bueno, qué padre, me emociona mucho eso, saber que ya se pueden comenzar a registrar este tipo de piezas. Este igual, no sé si... ¿Pero registran exclusivamente? El dibujo, ajá. O sea, este dibujo es mío, así dice la maestra Norberta. O sea, a nadie se le había ocurrido antes hacerlo a manera de mapa de México. ¿Y esto es Oaxaca? Esto es en Hidalgo, Tenango de Doria, Hidalgo. Así es. No sé si quieran que se los pase también. Siguiente, la tienda Mango. Mango hizo dos plagios. Chilac, Puebla, que son todo este tipo de florecitas. No me traje ninguno. Y de igual manera, Tenango de Doria. Tenango de Doria es uno de los más plagiados. Incluso también había un plagio por parte de una colaboración que hizo Louis Vuitton con un artista, no recuerdo bien el nombre, sobre un sillón. Un sillón que tenía bordado mexicano, bordado de Tenango, que era creo que el print nada más, y lo vendían como en 250 mil pesos. Una cosa así, cuando pues puedes acudir al artesano, a los colectivos y les dices, oye, yo quiero un sillón, y los están haciendo originales y a un costo muchísimo más bajo, obviamente, que si lo compras Louis Vuitton pirata. Sí está ahí medio interesante. Y este fue, Sara también ha tenido plagios de Aguacatenango, hace poquito me encontré con uno que bordado mexicano, era un vestido azul con bordado también de flores, y yo, ¿qué? Y lo publiqué en Facebook bien indignada y todo, pero digo, son cosas que se siguen dando, son cosas que, digo, no por eso vamos a lograr que la gente deje de ir o consumir en este tipo de tiendas, no se va a lograr, es muy difícil, pero sí podemos tratar de abrir los ojos para, al menos estas piezas, tratar de utilizar originales. Y sí, combínala con ropa de Forever 21 y de Zara y de la tienda que tú quieras, pero siempre respetando los bordados, o al menos conociendo un poquito sobre ellos. ¿La ley que tan avanzada para llegar? A eso voy en un ratito, ahorita traigo aquí información. Este es otro plagio, y así me puedo ir horas y horas hablando de los plagios. Este es otro plagio de Aguacatenango, Chiapas, con Zara. Es uno similar al que vi hace poco que les platiqué, pero este ya tiene como 2 años. El plagio y este es el original. Entonces aquel obviamente voltean la blusa y tiene, ¿cómo se llama? La telita blanca que le ponen.
Pellón, ajá, tiene el pellón, es bordado a máquina completamente en serie y todos son iguales. Y acá difícilmente vas a encontrar uno exactamente igual que el otro. O sea, o tiene hilos más, hilos menos, sí se podrá parecer, pero nunca igual. Porque son piezas únicas, hechas a mano completamente. Y este, creo que es de los más conocidos. ¿Quién lo ubica? ¿De quién es? Carolina Herrera. Este fue un tema muy importante sobre si era inspiración o plagio. Levantando la mano, ¿quién cree que esto es inspiración? Levantando la mano. Ahora nadie. ¿Y quién cree que es plagio? Es plagio, totalmente. ¿Por qué? Porque se le tuvo que rogar casi a la diseñadora y al director creativo de la marca, Carolina Herrera, que o pidieran disculpas o al menos dijeran de dónde proviene su inspiración. Porque sí, inspirada la colección en México. Pues sí, pero... Era Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, entonces... Era su colección resort, además, ¿no? Encuentro trópico, verano, fue lo que los llevó a eso. Yo sé, ya después de las críticas y todo, ya, bueno, sí, este inspirado en México y este inspirado en... Pero no llega a ese grado de que salga el director creativo y diga, oye, no, sí, fuimos a Tenango de Doria en Hidalgo, hicimos una investigación, platicamos con artesanos y después de toda la investigación logramos la conexión y este diseño y tiene al menos la parte de arriba bordada por artesanas. Y, o sea, no hay esa dinámica y no hay ese trabajo por parte de los directores creativos, no nada más de Carolina Herrera, sino de muchísimas otras marcas. Entonces, ¿por qué comprar un vestido de este tipo? Digo, no sé si ustedes tienen el dato del costo, ¿no? No recuerdo cuánto cuesta, pero... Ah, bueno, si quieres terminar, yo pido. Adelante. Bueno, yo hace meses asistí a una pasarela de 72 en Tamaulipas y mostraron unas cueras, una colección inspirada en cueras tamaulipecas. Ajá. Entonces yo quería una, pero costaban 16 mil pesos, que sí es razonable, pero no tenía ese dinero. Ajá. Y para la nueva colección que estaba haciendo yo hice una para mí. Más sin embargo, en la información que yo tengo, por ejemplo, de mi marca, viene ahí que está inspirada en la colección de las cueras tamaulipecas y etiqueté a Ángel Reina, se llama. Uh-huh. Él es heredero del primer hombre que hizo las cueras tamaulipecas. Entonces yo ya estoy como que dando... Okay. Y si hiciste una investigación previa y le das el lugar, digo, no es una... copia tal cual, pero te inspiraste en ciertos aspectos, pero lo estás mencionando, o sea, al menos eso. Ajá. Claro, es que el problema radica en la palabra inspiración. La palabra inspiración trae consigo una abstracción. Así una es. Referencia clara. Los estudiantes de la licenciatura de diseño de moda de esta universidad, en agosto, presentaron en la terraza del MUNER, del noreste, en el marco del cierre de la exposición Arte Textil Mexicano, una colección. Entonces tuvieron la oportunidad grandiosa de que la historiadora del museo les dio un tour por la exposición exclusiva solamente a ellos, explicándoles pieza a pieza. Ellos pudieron estar allí, comenzar a hacer bocetos y trabajaron todo el tetramestre pues en sus diseños. Y parte de los diseños son esos dos. Ajá. No es nada obvio, ¿sí? O sea, por ejemplo, es un huipil, el top está inspirado en un huipil, es un enredo la falda con flores mexicanoides, ¿sí me explico? Ajá. O sea, a mi parecer, muy claramente, esto es una inspiración. Así es, una inspiración, exactamente. No una vil copia de... Ajá. Que tomó el print, que es lo que... Me parece muy extraño, las marcas de lujo y marcas conocidas, que se supondría que deben de saber más de moda, utilizan como término, y es errado, o sea, me inspiré, no te inspiraste. Así es, te lo copiaste. Ajá, exactamente. Y sí, entonces... ¿Por qué comprar este a un alto costo siendo plagio? Y sí, Carolina Herrera, pero siendo plagio, si tenemos los siguientes. Estas dos opciones son vestidos de novia, vestidos similares al hecho de Carolina Herrera, pero real, hecho de un colectivo que se llama Arte Otomí, que ellos los invitaron a ser parte de Fashion Week en Roma el año pasado. Tuvieron allá dos pasarelas y presentaron estos y muchísimos más vestidos con capas, vestidos de gala, vestidos tipo para conciertos, para artistas, pero con 100% trabajo mexicano, trabajo de artesanos mexicanos y siendo muy importante el comercio justo.
O sea, ellos lo bordan y les pagan lo justo. No les pagan por la pieza. Es muy importante también eso, tomar en cuenta que si de pronto nos topamos a un artesano en un mercadito o algo, que está vendiendo muy, muy baratas sus prendas, al menos yo sí me acerco y le digo, no, o sea, no lo hagas así, por favor, o sea, vende tu trabajo, vende tus horas de trabajo, no es la blusa. ¿Cuánto te tardaste haciendo esa blusa? 15 días. Y la estás vendiendo en 300 pesos, o sea, no, ni para el material te alcanza. Entonces sí es muy importante, algunos sí lo tienen muy en claro, pero hay otras personas que por querer venderlo y sacarlo ya, lo regatean ellos mismos antes de que la persona llegue, y luego ya la persona llega, ay, ¿cuánto es lo menos? Y si me llevo dos, ¿me las das en 200 cada una? O va haciendo todo ese juego de menos, 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 con tal de pagar menos, pero en lugar, hicieron una dinámica en la Ciudad de México que a varios artesanos los pusieron en la Alameda Central o ahí a lo largo en el Zócalo, y les estaban diciendo cuando se acercaban las personas, ay, ¿y este cuánto cuesta? Y al artesano decía, 15 horas. Y ay, ¿cómo? Sí, 15 horas. 15 horas me tardé haciendo ese bordado. Por eso, ¿pero cuánto cuesta? ¿Tú en cuánto valorarías 15 horas de trabajo? ¿Cuánto te pagan a ti en 15 horas de trabajo? Ah, bueno. Y ya las personas de su bolsa sacaban lo que ellos creían que era el valor de esa pieza o en otra. ¿Cuánto te tardaste? Una semana. O sea, digo, ¿cuánto cuesta? Una semana. Y la reacción de las personas era muy... Se sacaban de onda. Como que, ¿cómo? A ver, dime el precio. Pero ya entonces llega todo esto de explicarle que no es la pieza, sino todo lo que hay detrás. Y lo que comentábamos al principio, que no es nada más el tiempo tampoco, el tiempo de trabajo. Es todo el tiempo en lo que lo has estado aprendiendo. Todo ese conocimiento tradicional que ha pasado de generación en generación para poder lograr la pieza que tenemos actualmente, ya sea pieza tradicional o pieza acoplada a la moda contemporánea. Digo, no cualquiera, aunque sea una falda que podemos utilizar más como moda contemporánea, pero no cualquiera te teje, te borda esto de la noche a la mañana, es muy complicado. ¿Se acuerdan que les dije que para hacer una hojita me tardé 2 horas y me quedó bien mal? Pero, o sea, no, a eso voy, no cualquiera lo hace. Entonces, sí es muy interesante todo esto, porque también una artesana de este arte otomí me platicó que la vista les afecta mucho. Por ejemplo, ellos bordan con fondo, si la manta fuera con fondo negro, lo bordan en el día. Y los que tienen colores claros lo bordan cuando va atardeciendo u oscureciendo, porque si bordaran lo que tiene fondo negro en el día, pues se complica ahí un poquito más. ¿Vamos? Ahora, ya está este tema muy, ahorita lo hemos estado compartiendo, viendo mucho en redes, que es, se avala la ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos indígenas, mexicanos y afromexicanos, porque hay una comunidad también afromexicana en la costa oaxaqueña, que se llama Huatzolotitlán. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ya se puede hacer algo al respecto? No, todavía no. Hay muchas personas que ya creen que sí porque se avaló en las comisiones, que fue no lo pongo aquí, pero es la Comisión de Cultura, la Comisión de Asuntos Indígenas y una comisión más que no recuerdo ahorita. Se avaló en esas tres comisiones para que ahora sí pasara a que lo pudieran pasar en una próxima sesión ordinaria, pero para que pase a una próxima sesión ordinaria puede pasar un mes, puede pasar un año, puede no pasarse nunca. Así platiqué con un exdiputado federal que ya ese tema lo habían tocado en el año 2004, como parte del partido del PAN, lo habían tocado, igual se avaló, pero no en el Senado, sino en el Congreso, en el Congreso con los diputados federales, y ahí quedó. Nunca se pasó a sesión. Entonces, ¿pudiera suceder lo mismo? Espero que no. Ojalá que no. Digo, ahorita una de las que están teniendo esta iniciativa es una mujer que está muy interesada, que es senadora, Susana Harp. Ella es muy conocedora del textil mexicano y esperemos que al menos por ese lado vaya un poquito más impulsado este tema.
Por parte de la Comisión de Cultura hay un senador del Estado de Nuevo León que también pertenece y el que también avaló este tema y ojalá también lo impulse, a pesar de que Nuevo León no sea un estado en el que tenga fuerza con los textiles. Es Víctor Fuentes Solís, exalcalde de San Nicolás, pertenece también a esta comisión. Entonces, por ejemplo, en Alaska, los inuits, ellos tienen completamente avalado su vestimenta. Si alguien lo plagia, entra todo este tema de la ley, del robo, de las demandas, etcétera. Entonces, la idea es lograr algo así aquí en México. Sí, ha sido una investigación de muchos, muchos años. Hace poquito también platicaba con Ismeray Betanzos, que fue directora del CDI, y ella también platicaba que han sido 15 años intentando que se logre al menos avalarlo en las comisiones, pero si ya se logra algo más por el bien de los textiles, de los artesanos, ya sería algo histórico en México completamente. Este es el certificado que me mandó la foto la artesana, el que les comenté. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Del mapita, el mapa con bordado de Tenango, aquí está. La manta de diferentes colores de 1.5 metros por 70 centímetros, originario de Tenango de Doria Hidalgo. Acá titular, Norberta González Jiménez. Está su firma. Este, por parte del Registro Público de Derecho de Autor, pertenece única y exclusivamente a esta maestra artesana. Si alguien más lo quiere plagiar, ya tiene manera de defenderse un poco. Ya tiene manera de demandar un poco a quien lo quiera plagiar, a quien quiera. No el bordado de Tenango, pero sí la figura del bordado de Tenango en un mapa, así como lo vemos el de acá, el de acá. Ahora, volvemos a este tema que comentábamos al principio, identidad. Ya lo involucramos en la moda, ya lo involucramos en esta charla con los textiles mexicanos, y volvemos a que es toda esa idea de, no nada más con los textiles, sino con cualquier cosa que sea tu estilo, trata de romper esa regla, trata de romper los estereotipos. O sea, no porque te digan, el morado combina exclusivamente con el amarillo. Sí, digo, soy asesora de imagen, se los tendría que decir que así es. Sí, sí, así es. Pero si rompes esas reglas y si eso te hace vibrar y si eso hace que esa columna vertebral que platicábamos al principio esté completamente erguida y se unan estas dos y creen esa explosión de identidad, tu identidad única e irrepetible, eso es. Hazlo con los textiles o con cualquier otra cosa. Hay una frase que me gusta mucho del filósofo Javier Maza de Montevideo que dice, si no nos narramos, no sabemos quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos que hacer. Todos tenemos una historia que contar. Todos, como persona, al momento de descubrir esta identidad, todo lo que hemos pasado antes de esto, vamos contando una historia así como esto. Todo esto tiene una historia que contar, todo esto tiene una historia detrás de cada pieza, el significado de la pieza o todo ese conocimiento tradicional que lleva años y años y años detrás. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. No sé si hay preguntas.